Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día preciosísimo. Este video nadie me lo pidió, pero de repente estaba yo en AliExpress y hace mucho que no hago esta temática de intentar hacer replicar algunos de los artículos que encuentro en internet que ya venden, pero pues a veces es divertido hacerlo uno mismo, además de que yo desde hace un buen rato que no ocupo mi material que ya tengo ahí guardado, la cerámica fría secado al aire, y pues dije, ¿por qué no? Además de que sé que a ti te encanta estas ideas y de sacar tu lado creativo, además, por ejemplo, los cuadritos que viste seguramente en la miniatura da a muchas posibilidades de poner tus pinturas favoritas y tener una colección amplia, o también puedes hacer este tipo de manualidades para cualquier cosa, para broches para el cabello, para collares, para todo lo que a ti se te ocurra. Si quieres que yo haga algo que tú has visto en, no sé, AliExpress o una de esas tiendas o en Pinterest, mándamelo por mensaje directo en mi red social, ya sabes cuál. Y también pues sígueme por ahí y aquí conmigo le hacemos no sé cómo, pero lo recrearemos. Ese es un video cortito, creo, no fue tan corto hacerlo, pero también no tanto para explicarlo. Y espero que te guste mucho este video. Ahora sí, vamos a iniciar. Ok, empezamos. El principal material es la pasta secado al aire. Yo voy a usar de la marca DAS. Hay de diferentes marcas, se pueden conseguir en papelerías y también, de hecho, en supermercados como lo es Walmart. Aquí en caso de México. Es cerámica fría, también se puede hacer DIY, o sea, de que materiales para poder hacerlo casero. Y regresando a este en particular, lo principal es que es secado al aire, no se puede hornear. Hay materiales que sí se pueden, como es la arcilla polimérica, la cual si tú quieres usar es una opción excelente, ya que pues no tienes que esperarte a que se seque. Y otro material que siempre me preguntan si se puede sustituir es el foamy moldeable, y en este caso yo no lo recomendaría tanto. Lo digo por experiencia, porque después de algún tiempo este sí es muy utilizado, como es en joyería, se puede ir quebrando. Esta es mi mejor opción, ya que como vamos a hacer flores, se podrá lograr mejor el pintado. Dicho ya esto, vamos a usar también una superficie para poder maniobrar la pasta. Yo voy a usar este vidrio de aquí o también cualquier otra superficie, pero que se pueda mover. También material para poder moldear un rodillo, también este, no sé, cuchillo de cocina puede servir, nada más que solamente se ocupe para esto. Y también hay material que se usa para la repostería, para moldear el fondant, me parece, que se puede usar perfectamente para moldear también cualquier tipo de pasta, como por ejemplo esta. Y por último también vamos a ocupar agua, y también cuando se seque, lija y pues pintura y pinceles, etc. Dibujé en un cartoncito estas figuras de aquí que serían parte de lo que es la orquídea, solamente para tener una base, porque a la hora de ir moldeando pues van a ser diferentes formas. Y ahora sí, amasamos y vamos a dejar la masa delgadita. Sí debe de ser algo delgada para que pues no pesen los aretes. Es lo único malo, de que puede ser que pesen un poco, entonces hay que tener cuidado en esa parte, que sea lo suficientemente delgado, pero también que no sea tan delgado como para que se quiebre después. Esto que estás viendo es después de amasar un rato. Debe de estar tu masa muy manejable como para que se pueda quitar así muy fácil, y es mucha constancia. Y llegó el momento de cortar. Ya que está bien suavecito y todo, voy a tomar ya cortadas estas piezas que van a servir como molde, y voy a cortar con la parte filosa de un cuchillo o cualquier herramienta. Seguramente se van a ver algunas pues arrugas y no va a estar perfecto, pero intentemos que sea lo más limpio posible. Para esto sí es muy importante que hayas amasado muy bien la pasta. Algo así. Lo hacemos con las otras dos piezas. Y obviamente si vas a hacer aretes, vas a hacer doble de cada uno. Ahora en cada pieza es importante dejarla lisa de las orillas y nos vamos a ayudar con herramientas. Y si no te queda perfecto, no te preocupes, después con una lija o incluso una lima de uñas se puede perfeccionar. Ya que alisamos estas piezas, las vamos a pegar. Para esto hacemos textura con cualquier herramienta en ambos lados de las piezas, y con un poquito de agüita
rocemos para poder pegarla. Ahora vamos a hacer otras piezas más. Una bolita primero que vamos fundiendo en la pieza. Le puedes ayudar de muy poquita agua. Después voy a hacer un rollito así y lo voy a poner aquí en medio. Y este lo voy a ir aplanando con los dedos así para que tenga una forma terminando en punta. Así. Y después vamos a tomar dos bolitas, aplanamos y colocamos justo así. Ya sabes, fundimos en la misma pieza. Y ahora con esta herramienta redonda voy a empezar a darle forma a estas bolitas. Y vamos a preparar para que se seque, pero vamos a retirarlo de aquí con ayuda de una raspa. Y para ayudar a secar de la forma correcta voy a tomar dos piezas de esponja. Pueden ser también bolitas de aluminio o papel, no sé, depende. Y las voy a poner debajo de estos dos pétalos, así, para que quede la forma y así seque. Y para este punto, que ya se secó bastante bien, vamos a lijar para quedar perfecto. Pero en este caso, como son piezas delicadas, también te recomiendo que puedas utilizar una lima de uñas. Y con cuidadito vamos a ir lijando o limando más bien la superficie para que queden bien. Y ahora vamos a pintar. Yo usé pintura acrílica para toda la flor, los detalles. Usé varias técnicas para que se viera degradado y también de repente unas pinceladas para que se vieran los detalles que tienen las flores normalmente. Busqué una imagen de referencia y la que a mí me gustó más es de blanco degradado a rosa, pero hay flores que solamente son de un solo color y puedes ir mezclando los colores que tú quieras. Busca tú referencias para que quede más bonito y más detallado. Y por último, en la parte de en medio pinté con un plumón la parte amarilla de la flor para que quede pues el toque final. Ahora voy a tomar la flor y por la parte de atrás voy a pegar un postecito de arete. Puedes usar uno viejito, por ejemplo yo lo hice, nada más se lo quité con cuidado con ayuda de unas pinzas. Y lo voy a pegar con esto de aquí, que es pues para las uñas, y se usa la lámpara. No sé, se me hace como que es más seguro y voy a pegarlo con varias capas. Voy a meterlo a la lámpara, después ponerlo alrededor, encima, bien. Para que quede bien seguro. Así, mira, encima también. Para crear una capita de gel. Ya está muy seguro. Y por último voy a con esta misma técnica. Con top de uñas de gel. Voy a cubrir toda la flor. No es tanto lo que se ocupa. Es bastante económico. Puedes encontrar muy económicos estos de aquí. Ya que terminamos va directamente a la lámpara. Y así quedaría. Muy brillante y bonita. Para esta siguiente arete de flor voy a usar esta plantilla, que es un pétalo solamente para el tamaño, porque a la hora de moldear vamos a ir pues haciéndolas de diferente forma. Entonces pues nada más para tener una base. Vamos a recortar 8, 4 para cada arete. Ya que está todo recortado voy a agregar un poquito de agua, nada más un poco de spray. Y vamos a tomar cualquier tipo de herramienta que sea así puntiaguda o redonda. Y con estas herramientas poco a poco vamos a ir quitando esto que se hace cuando se corta, que son como unas líneas y también como que rebabas. Vamos a dejarlo todo liso y también con la herramienta redonda vamos a crear esta onda como si fuera un huequito. O sea, un poco hondo, vamos a ir creando los pétalos. Ya sabes cómo son los pétalos normalmente. Esa forma queremos. Y después vamos a juntar 4 pétalos por cada arete. Y la forma en la que uno los pétalos es con el cuchillo. Puede ser con cualquier herramienta que sea metálica, yo lo recomiendo. Para que pues vayan creando textura y a la vez uniendo. Así, poco a poco. Y también puedes ir agregando agua, pero también no demasiado, ten cuidado porque si no también se te puede dificultar despegar la pieza de la superficie en la que estés.
llegó la hora de pintar, yo escogí el color rojo y pues también pinturas acrílicas. Puedes agregar detalles, pero yo la quise totalmente lisa porque le voy a agregar unos otros detalles. Ahora, para completar con gel de uñas, voy a tomar aquí un espacio y voy a empezar a llenar con este gelecito para después agregar cuentas. Puede ser Shakira en color del que hayas elegido tu flor, o también puede ser, no sé, dorada, amarilla, depende de lo que tú quieras, del color que tú desees. Y esto va a ir directamente a la lámpara. También lo puedes pegar con un pegamento extra fuerte, no sé, pero yo quise con este también para cubrir después con el mismo top el resto de los pétalos. Ya que lo tenemos así de bonito y brillante el arete, vamos a tomar, ya sabes, el poste y vamos a hacer lo mismo de pegarlo. Y si quieres también puedes agregar aquí cosita brillante para que quede todo muy bonito. Y para este diseño no necesariamente vamos a hacer flores, vamos a usar flores. Tengo estos dos stickers que son como unas estampillas con flores. Puede ser cualquier recorte. Incluso yo misma tengo una colección de pinturas en miniatura de Van Gogh. Pero desgraciadamente estos no vienen en par y creo que están un poco más grandes de lo que quisiera para los aretes. Pero definitivamente esta es una gran opción. Esos stickers, como la colección de Van Gogh, la compré en la sección de papelería de AliExpress. Pero bueno, vamos a necesitar también algo de acetato. Puede ser cualquier tipo de cosita, un contenedor, algo así tipo. Y vamos a proteger los stickers por ambos lados, porque al final de cuentas, aunque son mate y está un poco plastificado, es papel. Entonces, como usamos agua a la hora de moldear la arcilla, puede ser que se moje el papel y eso no lo queremos. Pegamos las imágenes en una parte del acetato. En mi caso es más fácil porque son stickers, y recortamos. Y otro pedacito lo vamos a ocupar para ponerlo encima. Y para que no se mueva, lo voy a pegar con pegamento extra, extra fuerte. Y ahora sobre la arcilla vamos a cortar. Ponemos estos cuadritos a un lado y ahora con un nuevo comienzo de la arcilla vamos a poner de nuevo los cuadritos. Y ahora vamos a cortar un poco más allá, haciendo esto como el cuadro. Está bien si te pasas un poco de más. Después vamos a ir moldeando. Cortamos la ventanita por donde se va a ver el cuadro. También por eso me era importante hacerlo sobre un vidrio, para checar la ventanita si está bien centrado y todo. Y ahora vamos a pegar las piezas. Para eso vamos a agregar un poquito de agua. Va primero la parte de atrás, el cuadrito que cortamos primero, la imagen y por último el cuadrito. Y aquí con ayuda de cualquier herramienta vamos a empezar a fundir las dos piezas juntas, teniendo, ya sabes, la imagen de pues el cuadro en medio, bien agarrada. Juntamos y después con otra herramienta, o yo lo hago por ejemplo con la parte de atrás del cuchillo, dejamos bien bonito. Es muy simple, con esta herramienta, con el cuchillo voy a ir juntando. Y con la parte de atrás del cuchillo, es una herramienta más como para definir y moldear, dejar todo más suavecito, voy a ir resanando. Mira la diferencia entre una parte y otra. Y así lo vamos a hacer con los dos cuadritos. Y llegó la parte de moldear el cuadro. Puede ser con tanto o tan poco detalle tú quieras. Pero lo importante es en algunas partes hacerle así para, pues, que se vea mejor, más nivelado en la parte del interior. También por eso es importante ponerle la mica. Y la parte de los detalles, no me compliqué. Estaba pensando en hacer tiritas y crear así el relieve, o sea, poner piezas extra encima. Pero creo que iba a ser muy tedioso hacerlo en un espacio tan pequeño. Entonces solamente con las herramientas dibujé como que unas rosas y unas líneas que al final yo creo que quedaron bastante bien. Los cuadritos van a tener los aretes de una forma diferente, no va a estar pegado atrás, puede ser, pero esta va a ser una opción diferente. Para esto voy a tomar un poco de arcilla y voy a reutilizar unos aretitos. Les voy a cubrir de esta arcilla para después colgar de ahí unos aros. Para esto voy a presionar en una bolita de arcilla el arete, así,
y poco a poco voy a ir cubriendo toda la superficie, tanto de atrás como adelante. Necesito que quede bien cubierto y vamos a ir formando con los deditos tanto enfrente como los lados hasta quedarnos con algo así. Y si quieres le puedes dar también un diseño como el cuadro. Y ya vamos a pintar. Por si te preguntas qué es esa pintura tan más dorada, es pintura en aerosol. Nada más que hago el spray en la tapita directamente hasta que quede solamente líquido y pinto siempre con la misma brocha. No se lava como con las que usan acrílico, más bien dejamos secar y después queda súper dura y para volver a usar se hace suave con la misma pintura en aerosol. Es un tip que doy porque a mí me gusta muchísimo usar esta pintura, es súper metálica y sí, tal vez lo tienes que hacer el spray afuera en el aire libre porque sí es muy fuerte el olor. Y también, obviamente, si puedes también pintar afuera todo, increíble. Ahora, para quitar un poquito lo dorado y hacerlo ver un poco más vintage, vamos a agregar a la pintura dorada un toque de negro. Y vamos a ir agregando así. Al principio se va a ver muy negro y entonces vas a tomar una servilleta o algo así, un poquito mojado, y le pasamos así para limpiar y nada más que quede el efecto. Y aunque sientas que no, sí se nota mucho la diferencia entre uno y otro. Ahora para pues colocar ya las piezas juntas voy a usar de estos aritos tanto aquí en el cuadro como en el areto. Y por último con esas dos piezas ya preparadas los voy a juntar con un arito. Y por supuesto puedes colocar cadenas si es que los quieres más largos, pero yo los voy a dejar así. Y sería todo. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre, siempre, siempre lo hago con todo el cariño y con todo el amor para ti que me estás viendo. Si tienes alguna sugerencia, como te dije al principio, mándamela por mensaje directo. Y también, obviamente, coméntame aquí abajo cuál fue tu manualidad favorita, cuál fue tu par de aretes favorito. A mí, yo creo que este es uno de los que más voy a usar porque están muy llamativos. Ay, eso no lo dije. Casi ninguno pesa demasiado. Lo comenté de que a lo mejor con material tipo foamy moldeable iba a ser mucho más ligero, pero como lo hice delgado, como te lo recomendé, la verdad es que no pesa absolutamente nada. Si recreas alguna de esta manualidad, te lo agradecería muchísimo que me etiquetaras, que lo subieras, que me lo compartieras. Y sí, sería todo. Te veo la próxima semana. Muchos besos. Te quiero. Bye.